En aquel tiempo dijo el Señor: ¿quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios tipos de soberbia, varios. Una soberbia bastante insoportable es la de los tontos, la de los ignorantes, ¿no? Porque no tienen de qué presumir. Y encima presumen. Es bastante difícil aguantar a un tonto soberbio. Recuerdo una vieja canción de Mocedades, de aquel conjunto español mítico de hace unos años, que hablaba precisamente de esto. Qué difícil es aguantar a un tonto soberbio. Lo mismo podemos decir de un malo soberbio, ¿no? Dice: ¿pero de qué presumes? ¿Pero cómo puede ser que seas soberbio si en tus manos no hay más que el mal? Pero hay otro tipo de soberbia, la de los buenos. Y es una soberbia con la que se encontró Jesús. Los fariseos, por ejemplo, hacían el bien. Esa imagen que tenemos de que los fariseos eran personas malvadas, bueno, eran personas que cumplían con una escrupulosidad y un rigor extraordinario todos los que mandaba la ley, 600 y pico preceptos que cumplían, que ya sabes, lo de memoria exigía un gran esfuerzo. Era gente que quería amar al Señor. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en que ese bien que hacían les convertía en soberbios. No tenían sentimiento de gratitud hacia Dios. Pensaban que con sus buenas obras se compraban la salvación. Ellos creían en el cielo, los saduceos, ¿no? Los fariseos, sí. Creían en la vida eterna. Pero pensaban que no le debían nada a Dios, no le debemos nada. Claro, cumpliendo 630 normas como tenían, el bien que hacían les hacía soberbios. Así que no solamente está la soberbia de los malos y de los tontos, sino que también está la soberbia de los buenos. Yo me he encontrado muchas veces, con esta soberbia. Por ejemplo, personas que van a misa y probablemente cumplen los mandamientos. Hombre, siempre hay alguno que, algún día que no cumples, bueno, te confiesas, bueno. Pero son buena gente y buenos católicos, católicos practicantes, ayudan a su iglesia, un equivalente al fariseo dentro de la iglesia católica. No son malas personas, al contrario, son buenas personas. ¿Dónde está el problema? El problema no está en lo que hacen, porque están haciendo bien. No sé si podrían hacer las cosas mejor, pero todo el mundo siempre puede hacer las cosas mejor. Pero no están obrando mal, están obrando bien. ¿Dónde está entonces el problema? Ellos piensan que no deben nada a Dios. Y lo que están haciendo es mucho mejor y mucho más que lo que hacen los demás. Se sienten justificados por sus obras. Son muy buenos y lo saben. Incluso, como se sienten justificados por sus obras, juzgan a los demás. No me refiero a que juzguen las obras de los demás. Obviamente, si una persona ha cometido un crimen, tienes que decir: eso es un crimen. No, no, el Señor no está diciéndonos eso. Está diciendo que no juzgues a la persona, no lo que la persona hace. Y estos no solo juzgan las obras, sino a las personas. Yo soy mejor. Claro que seguramente, salvo que sean muy tontos, no lo dicen así de descarado, no lo dicen así. Yo soy mejor, no lo dicen así, no, no. Pero en el fondo está ese sentimiento: yo soy mejor. Yo voy a misa, yo rezo, yo pago mis impuestos, yo ayudo a la iglesia. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor con la lección de hoy sobre la humildad? Que cuando hagas todo eso y más,
y más de cumplir los mínimos, cuando hagas todo eso, digas, Señor, yo no te merezco. Gracias, Señor, no te merezco. ¿Cómo puedo yo comprar el precio de tu sangre? Yo no te merezco, Señor. Aunque diera la vida por ti, aunque vinieran a perseguirme por ser seguidor tuyo, o aunque me insultaran y me calumniaran y me quitaran el honor, que es peor que si te quitaran la vida, aunque me hicieran todo eso por ti, Señor, yo no te merezco. Gracias, Señor, gracias. Cuando uno estudia la vida de los santos, además hay que decirlo, de cualquiera de ellos, descubre siempre ese toque, esa característica que es típica en todos ellos. Unos habrán sido monjes o monjas de clausura y otros habrán llevado una intensa vida activa. Unos habrán sido obispos o papas y otros habrán sido humildes campesinos. Pienso en el patrono de mi ciudad, en San Isidro. Pero hay siempre el mismo toque, la misma marca, la humildad. Todos ellos experimentaban y se veían a sí mismos como grandes pecadores. Ninguno decía, ni pensaba, pero qué estupendo soy, madre mía, es que ni me aguanto a mí mismo de lo bueno que soy. Si es difícil soportar a un ignorante soberbio, no es fácil soportar a un bueno soberbio. Además, a veces, no siempre, ¿eh?, pero a veces ese bueno soberbio hace tantas cosas mal. Porque las cosas que hace bien, y qué bien que haga cosas bien, las cosas que hace bien le sirven ante sus ojos para justificar las cosas que hace mal. Por ejemplo, me escribía una señora estos días que ha habido estos líos de las elecciones norteamericanas, justificando las clínicas abortistas. Una señora piadosa justifica las clínicas abortistas. ¿Por qué? Me decía, es mejor que haya clínicas abortistas a que aborten ilegalmente. Pues si empezamos a entrar en números, veríamos que no es mejor, pero con ese argumento de esta señora piadosa, con ese argumento no habría que justificar la prostitución, la droga, incluso el crimen. Es mejor que el crimen esté organizado, viva la mafia, a que el crimen esté por ahí, tú haces esto, tú matas al otro, ¿no? Pongamos una oficina del crimen, una oficina del delito, mejor que esté organizado, ¿no? ¿Qué argumentos de una señora piadosa? ¿Qué cosas tan terribles? Tenemos que profundizar muchísimo más en el amor de Dios, contemplar a Cristo crucificado, ver el amor del Dios que se ha hecho hombre en el portal de Belén. ¿Tú crees de verdad, tú crees que te mereces eso? ¿Tú crees que con ir a misa en domingo, o incluso entre semana, ahora, cuando se pueda, claro, ¿tú crees que te mereces eso? Por mucho que hagas, y seguramente te falta muchísimo por hacer, por mucho que hagas, todo es poco. Jamás debes de quitar de tu mente, de tu corazón, de tu boca, la palabra gracias. Aunque dieras tu vida por Cristo, tienes que seguir diciendo gracias, Señor, gracias. Tú eres Dios, el Todopoderoso. Tú eres mi Creador, el Creador de esta maravilla que es el universo. Y tú te has hecho hombre y has muerto en la cruz por amor a mí. Gracias, Señor, gracias. Permíteme que haga algo por ti, que incluso lo puedo hacer porque tú me ayudas a hacerlo, si no, ni siquiera podría hacer el bien. Permíteme que haga algo por ti, aun sabiendo que haga lo que haga, todo es poco, para darte aquello que mereces por todo lo que tú has hecho por mí. Que así sea.